Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Cancionistas? Les saluda Rodrigo González y estamos aquí en una de nuestras entrevistas a los grupos representativos de Iberoamérica, de Latinoamérica, cantautores y todo lo relacionado con el tema de la canción de autor y canción inteligente y profunda. Estamos aquí en una entrevista con el grupo Los Guaraguau. Los Guaraguau tienen más de 40 años de trayectoria, más o menos 40 años de trayectoria, y han proliferado su canto toda Latinoamérica y han compartido escenarios con gente talentosa de la talla de Joan Manuel Serrat, Mercedes Sosa, Alberto Cortés, Gabino Palomares, nuestro gran trovador mexicano. Y tenemos aquí en conversación, a propósito de este concierto del festival Cantares, cuéntenos cómo estuvo su participación, cómo se sintieron, cómo vieron al público mexicano después de tantos años, pues que no habían estado por acá. Sí, bueno, mira, en realidad nos sorprendió mucho porque tuvimos la oportunidad de conversar con varios de los que asistieron al festival, el festival Cantares, muy bonito, y en realidad le damos las gracias a la Secretaría de Cultura por habernos invitado y darnos la oportunidad de regresar para cantarle al pueblo de México. Pero lo más importante es que ahí habían personas, ya adultos, y que nos decían: este es mi hijo. Y él me decía: yo crecí escuchando las canciones de los Guaraguau. Wow. Es decir, había una simbiosis ahí de gente mayor, adulta, y jóvenes más o menos que ya conocen parte de nuestra música, y nos sentimos impresionados porque inclusive hasta el público, que era muy selecto, de muchas personas, de tanto jóvenes, adultos y hasta niños, cantaban las canciones, las coreaban, como que se la conocían de toda la vida. Entonces eso fue quizás lo más impresionante que recibimos nosotros de ese público que asistió ahí a Coyoacán el día de ayer. Háblenos un poco del repertorio de aquellos años de lucha con las dictaduras. ¿Qué tanto ha cambiado el entorno político-social comparado con aquellos años 70? Bueno, mira, antes que nada vamos a enviar un saludo a toda la gente que está en este momento mirando esta entrevista. El saludo siempre fraterno y solidario de mis hermanos y el mío propio, los Guaraguau de Venezuela. Y ese saludo tiene que hacerse porque de verdad este es un pueblo que siempre nos ha abierto los brazos. Tú estás preguntando qué tanto ha cambiado la situación desde aquel momento cuando vinimos por primera vez en 1973. Nosotros vinimos aquí a México, nadie nos conocía, y sin embargo este pueblo nos abrazó de una manera tan cariñosa que hoy por hoy persiste esa solidaridad, ese apoyo del pueblo mexicano hacia la canción de los Guaraguau. ¿Cómo han cambiado las cosas desde aquella época hasta ahora? Primero nosotros, la edad, ¿no? Están igualitos, o sea, llegamos allá unos muchachos y ya transcurrido el tiempo, ahora estamos un poco más, digamos, con más experiencia, ¿no? Y somos los mismos. Sí, pero es un hecho importante lo que acaba de decir mi hermano Eduardo. El asunto con respecto a Guaraguau es que somos la misma gente que vieron aquel entonces. Es decir, nadie aquí ha claudicado, nadie, seguimos por esa vía que nos hemos marcado junto con Guaraguau, haciendo la canción social. Y es uno, yo pienso que uno de los logros más importantes nuestros, aparte de la divulgación de la canción, es haber mantenernos nosotros los mismos durante tanto tiempo. Y bueno, la situación, por lo menos política, se ha variado bastante, bastante. Aquí en México, en Venezuela sobre todo, y en el entorno latinoamericano, digamos, en el continente, mundialmente, han variado muchísimo las cosas. Sin embargo, nosotros siempre hemos dicho que ojalá algún día nuestras canciones no tengan razón de ser, que no haga falta cantar casas de cartón,
y si acaso se canta será para recordar algo que ya pasó. Pero el gran problema es que las canciones se mantienen, siguen vigentes, tienen vigencia, y es porque los problemas persisten. Estamos hablando de que nosotros llegamos a, con esa canción, por cierto, del camarada, de nuestro hermano del alma, Liz Primera, llegamos aquí con esa canción. Y sabemos que tiene vigencia, no solamente aquí, en muchas partes. Entonces, una de las situaciones nuestras es que la canción, y no nos enorgullece, la canción se mantiene vigente, porque los problemas se mantienen. Y entonces, bueno, mientras esto exista y nosotros podamos colaborar y aportar con nuestro canto, estaremos haciéndolo hasta donde podamos ayudar con la canción en buscar la manera de solucionar esos problemas. Mientras tanto, bueno, veremos cómo vamos. Pero aquí estamos. Ayer fue realmente hermoso, como dijo Eduardo, hay varias generaciones cantando esas canciones y el cariño de la gente de México siempre da una cosa que desborda la expectativa que uno trae, porque uno siempre dice, bueno, pero y eso que llovió tremendamente, que una cosa ahí que incluso no hicimos todo el programa completo porque ya se corría peligro de los cables andaban por el suelo, la lluvia había inundado todo eso, y sin embargo la gente se mantuvo ahí y nos dio ese aporte, ese apoyo para terminar con el concierto. ¿De qué manera las canciones pueden cambiar el mundo, el arte? Yo pienso que de muchas formas. La música es una grande, muy importante, la música. La política es muy importante hoy en día. La política del pueblo, sobre todo, es como varios tipos de política, ¿no? Hay como un político del gobierno, que todo el mundo tiene su gobierno. La política del pueblo, que es muy importante, es diferente. La política militar es diferente, ¿no? Y pienso que sí, nosotros estamos, todo el mundo está trabajando duro para ser mejores. Un nuevo sería mejor para todos. Sí, es que en realidad Guaraguao es un grupo musical. En realidad nosotros no le damos tanta importancia al grupo como tal. Nosotros sí hemos tenido quizás esa unión de habernos mantenido por tanto tiempo. Lo más importante, y eso todos lo sabemos y todos estamos conscientes, es lo que dice la canción, lo que la sí canción llega, lo que transmite. Y sí se puede cambiar el ser humano a través de la música, del arte. No solamente de la música, la canción, del arte en general, la poesía, la literatura. Cuando uno lee un libro que le conmueve y le abre el alma, eso fundamentalmente te trastorna, te sí trastoca, y es capaz de cambiar tu opinión ante la vida. Yo creo que lo que nosotros estamos haciendo forma parte de eso. Nosotros es un canto para tratar de transformar al ser humano en base a lo que es quizá lo más lógico, que el ser humano sea más humano. Eso que dice el camarada es cierto. Nosotros, si nosotros estamos aquí, somos producto del canto, de la canción. A nosotros nos conmovió la canción y nos impulsó a hacer esto. Y realmente nosotros hemos tomado esto como una misión, pues, misión importante que tenemos que llevar a cabo. Por eso, cada pueblo que nos invita, nosotros asistimos, tengamos la condición que tengamos. Hemos ido a tantos países, además con la convicción de hacer el canto, porque vemos cómo la gente se conmueve, cómo la gente, y precisamente porque nosotros venimos del canto, nosotros somos producto de la canción, nosotros nos conmovió el camarada Ali Primera y tantos cantores que estaban antes que nosotros. Nos conmovió ese canto porque veíamos en ese canto cuántas cosas se podían decir que sucedían a nuestro alrededor, en nuestro entorno, a diario. Y entonces, mira lo que dice este canto. O sea, nos conmovió y empezamos con este canto que, bueno, hemos mantenido durante ya casi 48 años.
y aquí estamos nuevamente en México, donde de verdad que nos sentimos muy agradecidos del pueblo mexicano, porque nosotros, si ustedes lo saben, nosotros admiramos al pueblo mexicano. En Venezuela se admira mucho al pueblo mexicano, o sea, claro. Nosotros siempre hemos admirado al pueblo mexicano. Yo creo que una vez que el comandante estuvo aquí se los dijo, que admiramos mucho al pueblo mexicano, porque, ¿por qué? Porque nosotros no, crecimos con el pueblo mexicano viendo sus películas. La historia, la música, historia del pueblo mexicano, historia, la música, la forma de hablar. José Alfredo Jiménez. La comida, claro, no, no, es que la historia del pueblo mexicano forma parte de la historia de todos nuestros países. Es decir, la lucha constante contra el imperio, primero el imperio español, sí. Y por supuesto actualmente contra los imperios que tratan de avasallarnos. A propósito de las injerencias políticas, evidentemente el caso de Donald Trump, que le encanta andar metiéndose donde no le llaman, ¿en qué va a acabar? ¿En qué creen que acabe todo esta situación con Nicolás Maduro, que Juan Guaidó? ¿Cómo ven ustedes, cómo pinta el panorama de Venezuela en este sí, mediano y largo plazo? Sí, bueno, lo que podemos decirte es que el pueblo venezolano está resistiendo, sinceramente. Heroicamente. Y heroicamente, además de eso, fíjense, nosotros revisamos gobierno que apoyan a Estados Unidos, ¿entiendes? Y que son serviles, y vemos que hay en esos pueblos manifestaciones a cada rato, manifestaciones en salud, los de salud, los de los maestros, los médicos, gran parte, los obreros. En cambio, en Venezuela las manifestaciones que hay es en apoyo al gobierno. Es decir, es un pueblo que está pasando necesidades, pero que ya sabe quién es el que lo provoca. Y eso ha sido para nosotros pues un factor importantísimo en este proceso para detener, y es por eso que la colaboración internacional para tratar de derrumbar. Nosotros somos un país donde tenemos mucho dinero en los bancos, y los banqueros no nos lo quieren devolver. Dinero para comprar medicina, alimentos, para los productos que necesitamos para la industria. Ya no están llegando productos, ¿no? No llegan productos a Venezuela. Claro, está bloqueado todo eso. No, e incluso un producto que el gobierno de Venezuela o cualquier empresa venezolana lo compre en cualquier parte del mundo, sale 3 o 4 veces más caro. ¿Por qué? Porque tiene que traerlo por otra vía. Las navieras, como consideran que Venezuela es un país de riesgo, cobran el doble, el triple por llevar ese producto hasta allá. Es decir, nos tienen trancados por todos lados. Pero bueno, el pueblo está resistiendo. Chico. Pueblo con pueblo. Sí. Pero también hay un sector del pueblo, lo que se está dejando ver, hay otro sector del pueblo que no está muy de acuerdo con esa política, claro, la política de Nicolás Maduro. O sea, ¿qué le decimos a toda esa gente que prácticamente da el sí a una invasión? Bueno, ¿qué mensaje le damos? Mira, aunque el gobierno sea malísimo, desastroso, okay, lo peor del mundo, tú no puedes pedir como nacional, como un nacido en esa tierra, nacido, que te invadan simple y llanamente para satisfacer tus necesidades. Eso me parece, porque eso ya le quita valor al sentido patrio de cualquier ser humano. Y yo creo que yo respeto la opinión de, o nosotros respetamos la opinión de cualquiera, pero no estamos de acuerdo en que cualquier venezolano pida que invadan nuestro país. Además lo hacen de fuera del país, que esa es la otra cosa. Los que están dentro del país no piden invasión, porque saben que ellos van a resultar heridos por esa invasión. En cambio, los que están fuera del país sí piden a cada rato invasión, porque ellos no les va a pasar nada porque están fuera. Claro. Además, en Venezuela ha quedado demostrado a través de las muchas elecciones que hemos tenido, ha quedado demostrado que si hay una oposición,
nunca se le ha negado su lugar. Y se les ha convocado cada vez que hay elecciones en Venezuela. Tienen toda la posibilidad de participar. Y si el pueblo mayoritariamente apoya al sector revolucionario, esa es la legalidad. De manera, ¿qué es lo que le decimos nosotros a ellos? Sigan intentándolo, pero por las vías legales y pacíficas. ¿Por qué? Porque la invasión es algo que ya la misma gente de oposición saben que no puede ser. Y como decía Eduardo, la piel los que están afuera, porque saben que ante una catástrofe como una invasión militar a cualquier país del mundo, los primeros que van a sufrir son los residentes. Y ellos saben que esa no es la posición, no es lo que se está buscando. Entonces, en Venezuela, ¿por qué nos mantenemos todavía ahí? Porque hay una mayoría de la población que apoya el proceso y que le da abertura y cabida a toda la gente de oposición. Pueden participar los candidatos que quieran. Mira, hablan de dictadura, pero en Venezuela yo dificulto, en ninguna parte del mundo se acepta que una persona se proclame presidente, habiendo un presidente elegido, constitucionalmente elegido, se proclame presidente, vaya apoyando golpes de Estado y ande por el país tan tranquilo como si... tranquilamente, circula, Guaidó, anda en Venezuela, para donde le dé la gana. Claro. Y entonces, qué extraña dictadura que lo deja andar y venir y decir... Que hubiese sido en Estados Unidos, que hubiese sido... Lo hubieran perseguido, no te hubieran matado. Es que acaba de decir, yo soy presidente, me proclamo, ya está preso. Porque sí. Eso es ilegal. Eso no claro. Está dentro de la legalidad de ninguna cosa. Y en la constitución nuestra, mucho menos. Claro. De manera que, mira, eso es lo que decimos nosotros. ¿Qué? A la oposición, sí. Vamos a seguir las líneas, la política, la democracia, por lo que es la democracia, vamos a la competencia, vamos a las elecciones, que es lo que es. Electoralmente, en Venezuela la única posibilidad de llegar al poder es por la vía electoral, y ahí no hay para dónde caer. Claro. No, y además hay una constitución que hay que respetar, ¿me entiendes? No podemos ir en contra de la constitución. Y si usted va en contra de la constitución, ya te sale de lo que es el ámbito de lo que llamamos democracia en el mundo. Nosotros somos cantores y este es un grupo que es político, y nosotros no le tenemos miedo a eso. Es decir, nosotros no tenemos, no rehuimos eso, ¿no? Es decir, nosotros somos... O sea, Trump nos da miedo a nosotros. Por ejemplo, a ver, hubo un momento en que en Sudamérica había gobiernos de izquierda, luego al parecer la derecha de Bolsonaro, como que la derecha está tomando un poco, regresa al poder. En realidad la izquierda ha sabido gobernar, ¿o por qué piensan ustedes que ese giro de la gente, que ahora ya están votando por la derecha? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, fíjense tú. Nosotros le ponemos ese nombre de izquierda, pero en el mundo existen ejemplos como Alvin en Guatemala, que no era de izquierda, sino un presidente, y eso fue en los años 40, 50. Un presidente que simple y llanamente trató de imponer en su país justicia, trató de rescatar lo que se llama la soberanía del pueblo, y eso fue suficiente para que le dieran un golpe de Estado, un rebelión, y lo sacaran del poder. Y nunca fue de izquierda. Nunca fue de izquierda. Ahorita acá tenemos problemas, gobiernos que han sido de izquierda y que no es que cambian hacia la derecha, sino que forman, es decir, los problemas que se suscitan en ese país tienen también sus injerencias, ¿me entiendes? Porque lo que pasó en Chile cuando le dieron el golpe a Allende fue fundamentalmente la injerencia del Estado norteamericano, y eso está después en lo que se llama los documentos desclasificados, claro, sí. Pero antes ellos negaban eso. En Venezuela también, y usted ve que en Venezuela Mike Pompeo se declara. Mira, nosotros desde el 2012, 2013 estamos sancionando a Venezuela para que cambie la mentalidad de la gente y para que cambie un nuevo... Es decir, lo que les interesa a ellos es eso. Es decir, no es la izquierda como tal,
solamente ser un pueblo o un gobierno que implique, que marque fundamentalmente los elementos de la democracia: soberanía, integridad, darle al pueblo lo que se merece. Eso es suficiente para que se vean como que no es capaz de ser mi aliado, y hay que, como quien dice, derrocarte. Y yo creo que eso es una forma de gobierno que es el que más idóneo respeta las características del pueblo y del ser humano. Pero el imperio, las transnacionales, el capital, los intereses, nada. Pero es que además, fíjate, ¿cuál es el espacio real que ha ganado la derecha? ¿Cómo llegó Bolsonaro a Brasil después que encarcela a Lula de una manera atroz? ¿Cómo llega una derecha al Ecuador después de la traición al proyecto de Correa? El presidente al Correa, sí, claro. Ahorita en Francia, ¿no? ¿Qué pasó en Honduras? ¿Qué le pasó a Zelaya? Es decir, cuando tú te pones a ver lo que le pasó a Lugo, cuando tú te pones a ver realmente si es que la derecha ha ganado espacio, no es a través de la, como dice Eduardo, de la injerencia de las trampas, de ese golpe de Estado ahora truculento a través de disfrazado, de los, ¿no? Golpes disfrazados. Uh-huh. Entonces ganan un espacio, nos han sorprendido con esa jugada parlamentaria, los parlamentos, la jugada tal, y entonces han ganado, ¿cierto? Pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué va a pasar con... en Argentina, por ejemplo, realmente han llegado por sus triquiñuelas al poder, pero no han ganado espacio político? Y esta oleada, esta nueva oleada, porque no, como decía Eduardo, no es gente de izquierda, es gente progresista, hombres que, porque por lo menos en Panamá, porque eso fue un asesinato, lo que pasó con el presidente de Panamá, Torrijos. Torreón era un hombre izquierdo, nacionalista. Entonces, ¿qué sucede? El asunto es que esa oleada nueva de gobiernos que no serán de izquierda, pero sí progresistas, ya comienza a sonar, ya se escucha ya, y viene por ahí. Y tú hiciste una pregunta anterior: ¿qué vemos nosotros? ¿Qué va a suceder en Venezuela? ¿Va a suceder en Venezuela que Donald Trump se va? ¿Cuándo? No sé. Noviembre de elecciones. Pero Venezuela, pero te aseguro que la resistencia en Venezuela va a continuar. Nosotros tenemos un proyecto y hay un pueblo apoyando ese proyecto, y es un pueblo que ya se levantó y no se va a poner de rodillas nunca más. Y estoy seguro, porque en Venezuela se han aplicado todo tipo de triquiñuelas para derrocar un gobierno. Y además ellos lo dicen, ya están descarados que los dicen. Antes de venir nosotros para acá, nos volvieron a meter un apagón general en todo el país. Eso es, ¿y qué sucede? La gente se salía del metro, todo el mundo caminando distancias, y nadie, no hubo ningún saqueo, ahí no se hubo nada. La gente está consciente de quién es el enemigo y quién está provocando las cosas. De manera que nosotros tenemos ya un camino trazado y difícilmente... Sí. Va a ser truncado. O sea, irá el imperio norteamericano, irá a hacer lo que quiera y lo que ha hecho durante tanto tiempo, pero nosotros vamos a seguir en nuestra ruta y estamos seguros que vamos a vencer. Pocos grupos como ustedes que se mantienen unidos y con ese nivel de compromiso y congruencia. Y esa congruencia, esa semilla de conciencia, la vienen a esparcir en México porque están de gira. Ayer, Festival Cantares. Sí. Y cuéntenos dónde más van a estar. Ahí sí, está. Bueno, aquí tenemos aquí la chuleta, No veníamos preparado con la cartulina. Aquí nuestra representante, Sofía Valadez. Sofía Valadez, que está aquí. Que está aquí. Salud. Con nosotros. No le gustan las cámaras. No, pero es que nosotros somos tan, digamos así, tan dichosos que tenemos acá dos representantes. Hola, Sofía, tenemos a Sofía, bueno. A Patricia. A Patricia Morales. Bueno, equipo completo. Según el itinerario aquí, después del Festival de Cantares, vamos a estar el próximo sábado. Vamos a estar en la ¿cómo se llama? La chuleta, ¿no dice ahí la chuleta? Sí, no, pero... Este, no, no, es,
En la alcaldía de Iztapalapa, ¿no? Esa, lo que pasa son los nombres, chicos. Yo le dije a Sofía que estuviera con nosotros aquí, para que ella, Dijera, pero lo, pues, tú lo ves ahí, mira, más o menos y Iztapalapa. Para que la gente sepa más o menos dónde vamos a estar ahora. Sí, el 3 en la alcaldía de Iztapalapa. Ajá. ¿No? Vamos a. Así. El martes 6 tienen una grabación en la Fonoteca Nacional, que hay que hacerlo evidente. Un homenaje el 11 de agosto al gran Enrique Cisneros, el llanero solitito, en el auditorio del SME, Insurgentes 98, a la 1 de la tarde. Estamos pendientes, ¿verdad? Ahí va, ojalá ya te confirme. Okay, pero el campamento 2 de octubre, el 16 de agosto. Sí, ese es muy bueno. Digo que en el homenaje al llanero, ahí van a estar también otros grupos, y nosotros simple y llanamente quisimos estar. Ahí también para él es un compañero, un camarada muy querido por nosotros. Lo conocimos en el año 73 con cuando hacían ellos teatro de la calle, para esa época, y quisimos estar ahí para rendir nuestro pequeño aporte a ese homenaje que se le está haciendo. Son muchas fechas, pero nosotros en el post de la entrevista vamos a tenerlas todas de manera puntual. Pero no me quiero despedir sin comentar esa fecha del 6 de septiembre, un canto latinoamericano por el Sahara. Foro Cultural Coyacanense, que van a estar con Gavino Palomares. Sí, no, nuestro hermano Gavino. Fíjate toda bien. La vida Gavino, sí, con ustedes. Fíjate bien, yo creo que que los pueblos del mundo, aquellas personas que luchan, aquellas personas que aman que aman la vida, que aman al ser humano, hay muchos pueblos que necesitan ese apoyo, y uno de estos pueblos es el pueblo saharaui, que es un pueblo oprimido, ¿entiendes?, que está en busca de su liberación, que anda en busca fundamentalmente del derecho que tenemos todos los seres humanos de poder vivir en paz, como dice la canción de Víctor Jara, el derecho de vivir en paz. ¿Entiendes? Entonces hay muchos pueblos, como el pueblo de Palestina, que también, ónchale. El pueblo de Venezuela, lo único que le pide al capitalismo internacional, como somos un pueblo que tenemos mucha riqueza, oye, pero que nos dejen vivir en paz. Si esas riquezas son del pueblo venezolano, dejen que el pueblo venezolano haga con ellas lo que quiera. ¿Entiendes? Pero ese, y nosotros estamos empeñados en eso, en divulgar fundamentalmente ese derecho que tienen todos los pueblos de vivir en paz. Pues con esta frase de Víctor Jara, vamos a terminar esta entrevista. Muchas gracias por estos minutos que se tomaron con nuestros amigos de Cancionistas. Un gusto poder estar platicando con un grupo histórico, no solamente de América Latina, sino a nivel mundial. Pues mucho éxito en la gira, yo sé que así va a ser, y pues hasta la próxima. Bueno, claro, gracias. Claro, pues, gracias. Hasta luego, amigos de Cancionistas. No sin antes dar un agradecimiento especial a Rafael Lara de Cuando Cuentas Cantas por la producción de este espacio, a Sofía Valadez, la manager del grupo, que por las facilidades otorgadas, y de la misma manera con Gris Palomares, que también nos apoyó para coordinar esta charla con los Guaraguao. Sí. Gracias. Hasta pronto, y no olviden compartir esta charla. Chao. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido. Mira que pesa el sufrir. Arriba.